Vamos de colisión en colisión hasta la explosión final. Y no estoy hablando de Qatar, ni de Ucrania, ni del Perú tan jodido que se ha decretado el estado de emergencia. Hablo de la política española en la cual palabras como crispación se han quedado viejísimas y pequeñas. Hoy, a nueve días del mensaje de Navidad del Rey, la tensión lo abarca todo y parece reventarlo todo. Hago este comentario antes del pleno del Tribunal Constitucional que se celebra para algo que nunca hemos visto ni quizá veamos jamás: el intento de frenar la reforma del nombramiento de magistrados que también hoy lleva el Gobierno al Parlamento. Si lo consigue, la guerra que se trae en feijóo y el Gobierno terminaría con triunfo del PP, seguramente pírrico, porque la renovación del Tribunal se tendrá que producir. Pero sin entrar en las maniobras ni en el fondo jurídico del asunto, el gravísimo daño institucional ya está hecho. Pase lo que pase, el tribunal quedará partido en dos. Me da igual que la mayoría sea progresista o conservadora. La confianza en tan decisiva institución quedará mordida porque la veremos como un vulgar instrumento de poder y porque siempre habrá la sospecha de los manejos de los partidos. Eso es el cáncer del Tribunal Constitucional. En una semana tensa, por no decir políticamente enloquecida, vemos pasar por delante de nosotros todos los fantasmas desestabilizadores, lo que García Page llama pacto de las penas con los delincuentes, miedo a que los corruptos salgan beneficiados como los acosadores sexuales, vuelta a las demandas de autodeterminación y erosión institucional. ¿Quién gana? Nunca lo tuvieron más fácil los enemigos del Estado, de su fortaleza y de su unidad.